reunión que tuvimos en lo de Renata, estaba el doctor Mira. Cuando se enteró que nosotros también éramos Mira, dijo que nuestros antepasados eran piratas. Y entonces nosotros le dijimos que las tías decían que nuestra familia pirata, no. Así que no sabemos la realidad de la cosa. La única realidad es que el padre y la madre de mi abuelo querían la fortuna que dejaba el abuelo de mi abuelo, que le dejaba una fortuna al primer nieto varón que siguiera la carrera eclesiástica. Entonces lo metieron a los 4 años en un convento. Cuando se recibió, se relacionó con unos pescadores y ya con la tonsura hecha se escapó y vino a la Argentina, ayudado por la familia Velozada, primero Uruguay y después a La Plata, que tenía muy poquito tiempo fundada. Y al año se casó con mi abuela, tuvo 8 hijos y un montón de nietos, y por eso existo. Esa es la parte de los Mira. Y la parte de los Velázquez también, no, de los Martins. Mi abuela Martins se casó con Velázquez. Los Martins, el abuelo de mi abuela era de Perini, que lo había contratado Pedro I de Brasil, y que hizo tallas y cosas así, y están en el museo, en el Palacio Itamaraty. Y le regalaron un título de nobleza, varón de Ararí. ¿Y ganó un título de nobleza? No, se lo regalaron por las tallas que había hecho. Eso no es ganarlo. Que era Ararí, de ahí las tías decían que veníamos de la condesa Ararí, de una baronesa. Y descendíamos de los piratas. De los piratas, de los nobles. Ah, y además, una de esas mártires se casó con Eduardo Velázquez, que el padre de Eduardo Velázquez era un portugués que no se sabe el apellido. Un portugués que tuvo relaciones con una nativa paraguaya, que es mi bisabuela, y que se llamaba Zacarías Velázquez. Y le dio el apellido, entonces Velázquez viene de ella. Y ella se casó de nuevo con de apellido Lisboa, que le dio también carrera a mi abuelo. El otro, que se llamaba Eduardo por ese padre, que no reconoce el apellido. Eduardo, y hay un montón de Eduardos en la familia por ese desconocido. Y ese abuelo estudió de odontólogo después de casado. Y el otro, el que había estudiado de cura, estudió después de casado de contador público. Los dos estudiaron después de casado. Historias. Historias. Claro. Historias.